Bienvenidos todos, estamos hoy aquí en la sede central de Artero en Barcelona para presentaros las novedades del catálogo 2022. Para ello contamos con la colaboración de las integrantes del Artero Creative Team y embajadores. Todos ellos han venido con su propio perro y nos demostrarán cada uno de los productos en directo. No os lo perdáis, empezamos ahora mismo con nuestra compañera del Artero Creative Team, Patricia Campos Page, y su perro Chester. Dinos, Patricia, ¿qué es lo que vas a hacer? Hola a todos. Pues estamos aquí con Chester, que es una raza Fox Terrier, pelo duro, y os voy a presentar unas cuantas cositas nuevas que a mí personalmente ya las he usado y me encantan. Y a ver que os explique un poquito cómo es su uso y cómo lo utilizo yo. Genial, genial. Pues venga, empezamos. Venga, vamos a ello. Bueno, Víctor, ya he hecho todo el stripping en Chester. Voy a usar ahora los deslanadores nuevos de Artero, que me encantan porque, aparte del tacto, que son de bambú y el diseño es súper bonito, tenemos tres deslanadores diferentes con las cuchillas, que son muy cortitas, para sacar bien y dejar muy pulidito toda la zona de, en este caso, que es la de 45, de su pelo. Con esta trabajaríamos, que es la de 90 grados, trabajaríamos más capa superior y también subpelo, y con la de 120 mucho más capa de cobertura y no penetraríamos tanto en el subpelo. De hecho, a él me queda retirarle el subpelo y con esta verás que apenas me sale, no me sale nada, porque sobre todo trabajaría con esta la capa superior. Con este me va a salir también muy poquito, porque ves, algo me ha salido más porque este también trabaja la capa de subpelo, pero menos. Con él, para el Fox tiene la capa muy cortita y tiene el subpelo muy debajo, ¿vale? Él no tiene una cantidad gigante de subpelo, pero va a quedar mucho más pulida la capa y mucho más pegada si utilizo esta en concreto, ¿vale? Verás cómo poco a poco, con mucha suavidad, consigo sacar más cantidad de subpelo para que la capa me quede súper pegadita y mucho, con mucho más brillo. Y vemos, ¿vale?, que realmente Chester está relajadísimo, no le molesta, aparte de estar encima de la esterilla, que vemos que creo que se va a echar una siesta incluso. Pero cuéntanos, esto no es abrasivo ni nada. No, es que esto es una parte ya muy relajada del stripping, y el stripping realmente trabajamos las capas que ya están maduras y muertas, con lo cual él, me encanta esta esterilla porque es muy mullidita, él está súper relajado, me encanta en este momento del trabajo que él se pueda relajar, porque si él está relajado, yo también. Y en este momento es fantástico para el perro poder estar aquí. Además, es antideslizante, no se escurre y esto le da mucha seguridad a él. O sea que poco a poco, conforme voy haciendo el trabajo, él se va relajando y yo pues que me duermo encima. No, por supuesto, y aparte el detallazo de que tienes, creo que es en rosa y en azul, y en este caso con tu casaca va, bueno, es que increíble, es va la, bueno, no solo la moda, sino que va en línea. Bueno, Víctor, una vez que he terminado el stripping, ya está más o menos terminado, a falta de algún pelito, lo que voy a iniciar a hacer es darle volumen en patas. Y para ello me voy a ayudar del Big Bang y del cepillo mini, que la púa es lo suficientemente móvil, ¿no? O sea, no es demasiado duro, pero me va a ayudar mucho a levantar las capas, porque en las patas sí que tiene muchas capas. Claro. ¿Vale? Entonces, además es un tamaño súper cómodo para llevar de expo, o sea, llevar en la maleta ocupa poquito, y con el Big Bang, que me encanta porque da mucho volumen, pero hay que poner muy poco producto. O sea, el truco de Big Bang es poner poquito. Es eso, cuéntanos. Si te pasas, sí, es que ya me pasó a mí, yo creo que nos ha pasado a todos, de pero nos encanta, pero no. Hay que poner muy poquito y verás que es que cunde muchísimo el producto y da un volumen exagerado. Lo que sí que voy a hacer es levantar un poquito con la carda, o sea, con el peine, y es toquecitos, ¿vale? De lejos y
me ayudo para colocar el pelo con el cepillo. Mira de repente cómo cambia el corvejón. Sí, desde luego. Se lo voy a poner también en la rodilla. Y lo colocamos con la ayuda del cepillo, que nos va a dar mucho más volumen. Y también en las patas delanteras, para que no nos haga este efecto de pelo aplastado. La pata en el fox se tiene que ver como un tubo perfecto, no se debe de notar el pie. Entonces, Chester, déjeme usted su patita. Vamos a hacer igual, vamos a levantar. Aplicamos en pequeños toques el Big Ben. Colocamos y con el pie abajo terminamos de colocar la pata para que se vea bien, 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 como un tubo colocado. Para terminar de ordenar la pata bien en tubo, me voy a ayudar del peine de volumen. Es metálico y las puntas son cónicas. Esto me va a ayudar a penetrar muy bien en el pelo y a sacar cualquier pelo largo que tenga dentro. De esta manera voy a poder terminar la pata perfectamente con mis dedos, porque la pata del fox va entera a mano. Wow. ¿Vale? Entonces me ayuda a decidir qué pelo tengo que sacar. ¿Vale? Y de esta manera puedo terminar. Necesito que estés de pie, Don Chester. De esta manera puedo terminar de ordenar bien, bien, bien mi patita y que me quede como necesito para una exposición o un campeonato. Bueno, Víctor, ahora vamos a ir al acabado final, ¿vale? Perfecto. Este acabado yo lo utilizaría solo en show, o en exposición de belleza o en campeonato de peluquería. Más que nada porque los productos que vamos a utilizar, sobre todo los de acabado, el color, una vez usado hay que lavarlo. Entonces ahora os explicaré cómo lo hago, pero lo que sí utilizaría en mi peluquería serían las cepillas. Estupendo. Me encantan. Son muy parecidos, pero son muy diferentes. Mira, a Chester también le gustan. A Chester también le gustan porque esto es muy gustoso, ¿verdad? Tenemos el de cerdas de jabalí. Huele muy bien, ¿verdad? Podría cazarlo. El de cerdas de jabalí me va a ayudar mucho a poner ahora el color. Y lo que me ayuda es a brillantar el pelo y hacer que se quede muy pegadito a la capa. Pero para ello es mucho mejor en razas de pelo duro el que es mixto. Cerdas de jabalí con cobre. Este me va a ayudar a eliminar el exceso de suciedad o polvillo o caspilla que se me pueda levantar en el manto, y además le quita la fricción completamente al pelo y lo deja súper pegado a la piel. O sea, es para colocar, para finalizar el pelo. Y si queda algún pelo arriba, señor Chester, si me queda algún pelito, lo voy a ver y voy a poder dejar un acabado mucho más definido y mucho más al milímetro, al detalle. Entonces, tanto en peluquería, en salón, como en campeonato, para mí es un indispensable, ¿vale? Una vez que ya he colocado todo el pelo en su sitio, sí que me voy a ir directamente a utilizar estas superpigmentos, las tizas de colores que vienen en polvo y es súper cómodo. Para eso te voy a pedir eso que tienes en la mano. Por supuesto. Porque para poner los polvos me voy a poner mi delantal. ¡Wow! Del Grooming Slam. Que no me puedo ensuciar aquí mi equipación. ¿Me sujetas a Chester, por si acaso? Sí. Y ese papel que tienes ahí, también, muchísimas gracias. Nada. Lo vamos a utilizar porque la manera de utilizar bien el producto es poniéndolo en papel, ¿vale? Y después lo voy a usar con el cepillo de cerdas de jabalí. Primero voy a usar el color marrón y lo voy a hacer de seguido porque lo bueno de Chester es que veis que los colores no están súper definidos en esta zona, con lo cual voy a usar primero el tono claro y luego voy a usar el tono negro. ¿Vale? Simplemente coloco un poquito de polvo a toquecitos para no pasarme mucho en el papel. Cierro para que no haya accidentes y mira, simplemente froto un poquito con la punta del cepillo. De esta manera voy a ir colocando el polvo para cubrir pelo y piel. Lo que me encanta del producto es que se funde con el pelo.
y queda súper natural. Lo voy a ir aplicando poco a poco y ves cómo sube el tono. Sí, desde luego. Pero queda tan natural que el perro parece nuevo. Siempre con el tiempo se van diluyendo un poquito los colores. Los colores, claro. Y con esto simplemente potenciamos el tono para que se vea mucho más elegante y los colores mucho más definidos. Fíjate cómo va cambiando. Gracias. Pero ves que además se nota la fibra real del pelo, o sea, queda... Es lo que más me gusta de este color. Con otras es como que cubre demasiado y el tono se ve un poco artificial. Con este no. Queda exageradamente natural. Y eso es lo que más me ha gustado de este producto. Mira que he usado productos de este estilo y este es... ¿Y de hecho, te voy a hacer la mitad para que veas la diferencia. ¿La mitad de qué? Del perro. Para que se vea la... Vale. Y el cepillo, digo que te va ideal para esto. Sí, porque como es fibra natural de jabalí, al final es pelo, claro. Penetra entre el pelo y la piel de una manera que va fundiéndose entre las capas y llegando incluso, como te decía, a la piel. Y queda ideal, queda muy, muy natural. ¿Qué es lo que se busca? Porque realmente si tú aplicas algo de color y queda muy artificial, al perro no le sienta nada bien. Claro. O sea, se llama demasiada atención. Y en este caso, para nada. Distrae, ¿verdad? Distrae. Ves un color demasiado que no es natural en lugar de ver pues, el acabado del perro, exacto, quizá. Y el perro tiene que parecer que no le hemos hecho nada. O sea, los peluqueros aquí llevamos ya los perros así por el mundo. ¿Vale? ¿Te gusta el acabado del marrón? Me encanta. Me encanta. Vamos a pasar al negro. Víctor, ahora voy a pasar a hacer la parte del negro. Como paso de un color claro a un oscuro, ni voy a limpiar el cepillo ni nada, porque él no tiene las manchas, como he explicado antes, demasiado definidas. Decir que estos polvitos están diseñados por Gabriel Rangel, que es muy especialista en stripping, y bueno, pues son una maravilla. Wow. Voy a pasar al negro, ¿vale? Venga. A ver, echar un poquitito. Voy poco a poco porque si no sale mucho. Uh-huh. ¿Vale? Vale, con esto una pequeña cantidad es más que suficiente. Cunden mucho y tiñen una barbaridad, así que vamos a hacer lo mismo. Manchamos la puntita del cepillo para no cargar demasiado tampoco. Y empiezo. ¡Oh, wow! ¡Qué cambio, eh! Poquito a poco. Es mejor siempre con estos productos y ir de menos a más. No coger mucho de primeras, ir probando para... Graduar, ¿no? Graduar eso, ¿no? Porque a veces que quieres ir muy rápido y bueno... Corregir esto habría que bañar para corregirlo, ¿vale? Y uno no quiere estar bañando en este punto. No, en este momento no. Ahora, aluciné con lo bien que se limpian. De hecho, un simple baño con cualquier champú de Artero, yo usé Detox porque me encanta, pero se limpia fenomenal incluso con una toallita. Podrías limpiarlo. Vamos a la parte de aquí del cuello. Buah, cómo cambia. Ya, es que... Es que es... Y es tan natural. Bueno, Víctor, con los últimos retoques, eso sí, recomiendo usar la puntita del cepillo como un pincel para no salirte, ¿vale? Y que quede bien, bien, bien en las zonas que realmente quieres marcar sin emborronar el resto, ¿vale? Muy bien. Lo que sí os quiero enseñar, he hecho la mitad del perro para que veáis la diferencia, cómo quedan los colores en este lado y cómo quedan los colores naturales, reales, la diferencia. ¡Guau! Para terminarlo, eso sí, lo vuelvo a girar al señor Chester. Para que se quede bien fijado, lo único que vamos a usar es un poquito de laca podium. Vale, pondremos un poquito. Uh-huh. Cerramos el ojito de Chester. Ahí. Y con un toquecito del otro cepillo, para no ensuciar, lo terminamos de fijar.
Y ahora sí, estaría preparado para lucir bien en cualquier escenario. Increíble, Patricia. Bueno, sorprendente. Gracias por este resultado, este trabajo que has hecho, estas demostraciones. Y ahora, si te parece, le devolvemos la conexión a Luis para que continúe él. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Hola a todos, soy Luis Martín del Río y os quiero presentar, para los que no la conozcáis, la tienda, el showroom de Artero. Está situado en Vilassar de Dalt, en la provincia de Barcelona, y tenemos 250 metros cuadrados donde podremos encontrar todo el producto Artero. Aquí, sobre todo, los productos que no son habituales en tiendas, como pueden ser mesas, bañeras, secadores y demás, podremos venir, tocarlos, encenderlos, apagarlos, comprobarlos. Y, aparte de eso, todo el rango del catálogo Artero. Nos atenderán de lunes a viernes Mariona e Irene y resolverán todas nuestras preguntas. Esperamos a todos en la tienda Artero. Ahora os dejamos con Víctor a ver a quién nos presenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Estamos aquí ahora con nuestra compañera Maite García Rico, miembro del Artero Creative Team, que está con su precioso Kerry Blue y nos va a enseñar cómo va a trabajar con alguno de los productos de Artero. Pues sí, ella es Akura, mi Kerry Blue, y os muestro cómo aplico los productos, los nuevos productos de Artero. Uno de ellos es el Loop. ¿Vale? Es un spray que sirve para perros de pelo rizado, acordonado y, como en este caso, astracanado. Es un texturizador que lo que hace es que fija la onda y además activa el rizo. Pero una de las cosas muy buenas también es que, aparte de ser un producto para un finish y un acabado, además hidrata el pelo. Muy bien. Y veo que hay dos medidas. Sí. Está para nuestro salón. Claro, a nivel profesional. Y esto que puede ser incluso algún particular que le pudiese interesar, tenerlo en casa. Claro, porque aparte es eso, que además de que queda muy bonita la onda y ellos quedan muy contentos, pues con el aroma de lavanda y que hidrata, también es muy, muy funcional para la gente, para los propietarios. Qué bien, la veo Akura, has dicho, ¿eh? Sakura. Sakura, perdona, la veo relajadísima. Sí. Encima has puesto esta esterilla que veo que te debe ayudar a que no resbale, supongo. Sí, es una esterilla colchada y normalmente, pues, cuando están cansados se duermen. Además tiene un diseño muy divertido. Sí, 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 es que lo veía, es muy, muy bueno. Hay de dos tamaños y dos colores, uno en rosa. Y bueno, también lo utilizo mucho en la zona de baño. Ah, claro. Cuando los spools se tienen el agua, pues aquí absorbe todo el agua. Y evita que también se estropee la bañera con el agua y tal, se va muy bien. Y las mesas también. Estupendo. Y está pues muy nada, cómodo. Seguimos, muy bien. Pues, como os digo, el Loop lo podéis utilizar de dos formas, según como os guste trabajar. Si os gusta trabajar con la onda del pelo o después hacerlo con un acabado, con un finish, ¿vale? Yo a Sakura la he bañado con un champú vitalizante para que le diera volumen y después he mojado la bañera, la he rociado con el Loop. Y como veis, wow, coge su onda natural, ¿vale? Pasa perfectamente el peine. Sin quitar esta onda. Este peine, por cierto, que es precioso. Sí. Así, con este diseño. Tiene un diseño dorado muy bonito. ¿Así es en concreto este peine que utilizas para el rizo o es que has cogido un peine cualquiera? No, es un peine para acabados. Ah. Es un peine con púas cónicas que te ayuda a recoger este pelo y colocar la onda donde tú quieres, ¿vale? Es un peine fino que solo se utiliza para acabados. Vale, muy bien. Pues una vez la he rociado con el Loop, la he dejado secar o al aire o con un secador de mano, pero la onda, como veis, no se quita, no se va. Totalmente. Permanece ahí. Sí. Por su efecto, pues el texturizador. Y aparte ni se nota el producto una vez pasas el peine. No queda. Queda el rizo y no es aquello como a veces una gomina de pelo. Exacto, no queda como una laca. Exacto. En el otro lado, no le he puesto aún el producto, como veis ya
está más estirado, aún no he cogido su onda. Y voy a trabajar esta zona de aquí con las tijeras y utilizar el loop como un finish o como un acabado. Muy bien. Voy a marcar las zonas de corte con las tijeras. Bueno, Maite, perdona. Sí. Te acabo de ver. Vas full equip, esta funda. ¿Lo llevas todo allí? Sí, es un nuevo diseño. Color rosa, la funda además. Royal, sí. Es muy bonita, hay diferentes colores. Hay en negro, en amarillo, en azul. Y es muy práctica, tiene 4 compartimentos. Puedo poner la máquina, bueno. El peine. Esto siempre trato de que todo el mundo utilice una funda para las tijeras a la hora de trabajar. Es muy importante porque si las dejamos en mesa, seguramente se van a caer. Igualmente, al apoyarlas, son tijeras que son muy buenas y delicadas, hay que cuidarlas bastante y se desafilan claro. Con facilidad. Entonces, una manera es trabajar con ellas y cuando acabemos, siempre colocarla en esta funda, además. Mantienes las herramientas, sí. Y vas a la moda. Exacto. Jolín, muy bien. Pues nada, muéstranos. Para el siguiente paso. Para el corte del pelo que no le he puesto el loop, voy a utilizar las Slalom Chunkers Curvy. Son tijeras de 7 pulgadas, son tijeras muy robustas, muy prácticas, son súper rápidas y lo que me permiten es marcar con facilidad el perro. Y además tienen esta curvatura, este diseño nuevo. Uh-huh. Que para zonas como estas zonas de aquí, una pata en tubo, pues me facilita mucho el trabajo. Como veis, voy cortando de esta manera o incluso de esta manera. Ah, incluso así girada. Sí, puedo utilizarla de las dos maneras y me facilita mucho a la hora de arreglar. Tanto en perros como caniches, perros muy densos, para trabajos que son perros pues eso, con rapidez, vale, coloco la tijera de las maneras que yo necesite, para la zona del costillar en este caso, fijaros. Y entiendo que lógicamente estas tijeras, aparte el rizo no se ve afectado, está simplemente cortando pues volumen, ¿no? Sí. Sacando volumen. Bueno, te dan volumen realmente. Ah, te dan volumen. Sí, sí. ¿Ves? Vale. Tienen 24 dientes. Sí. Y cortan un 55% de pelo. Por okay. Eso os digo que son tijeras muy rápidas. Ahora de trabajar en nuestro salón y tenemos prisa, que hacen es, te marcas bien las zonas. Uh-huh. Y bueno, y esta curvatura que tiene, pues lo podemos usar en las patas patas en tubo, en los copetes también tiene una largura ideal para los caniches y los copetes. ¿Los copetes sería la parte de la cabeza? Sí. Son muy cómodas. Muy cómodas y muy prácticas, muy rápidas además. ¿Porque hasta ahora no había tijeras con tanta curvatura? Aparte de que no había, en chunkers no tenías el modelo. No teníamos. Y entonces, es interesante, pues la verdad es que es muy práctico. Como sí. Novedad, ¿verdad? Sí. Te facilita mucho el trabajo a la hora del día a día, de ir con prisas y trabajar. Te marcas bien las zonas. ¿Cuando las probaste la primera vez te costó acostumbrarte o realmente es simplemente pues, cogerle el truco con lo que llegan a cortar o algún consejo? Pues la verdad que el primer día que las probé ya no las volví a soltar. Pues las usaba para todo. Con eso creo que lo has dicho todo. Las usaba para todo, para todo tipo de pelo, pelos densos. En mi trabajo tengo mucho trabajo, voy muy rápida, sí. Soy una peluquera muy rápida. Necesito eso, unas tijeras que vayan a mi ritmo y la verdad que... Eso es muy importante porque claro, visto aquí pues ves que puedes tomarte tu tiempo y tal, pero cuando estáis en el salón tenéis una lista de perros que tienen que llegar al cabo del día y el trabajo tiene que salir, obviamente, y bien. Entonces es importante tener estas herramientas adaptadas, sí. a lo que dices tú, a la calidad, el ritmo, el tiempo. Aparte, como no son unas tijeras, son chunkers, pues tienes una seguridad. ¿Vale? No es un corte definitivo. Claro. Y entonces
vas un poco más segura que unas tijeras rectas. Que si, si cortas en un punto que no tocaba, pues entonces ya te queda marcado, ¿no quieres decir? Exacto. Muy marcado. Te la marcas, te marcas bien con estas tijeras y luego utilizas otras tijeras para pulir, que serían las Black Intense. Ah, ¿ves? ¿Vale? Claro. Son un filo de navaja, son 7 pulgadas también y son tijeras que ya utilizarías para el acabado. Y para definir el corte. Muy bien. Ya tardas un poquito más, pero claro, con la ventaja de que ya has cortado y has marcado bien el perro con estas, con las Chunkers, las Slalom, y ya solo te falta pues hacer estos pequeños detalles con estas tijeras, que son muy finas y además tienen un diseño muy bonito. La verdad que sí. Con el tornillo. Black Intense, ¿verdad? Sí. Este color negro, este tipo de material, y son muy finas. Para la garganta, las mejillas, la comisura del labio y las orejas, utilizaré la máquina, la nueva máquina Reactor. Tiene un diseño alargado que lo utilizo como si fuera un bolígrafo y así me da mucha más precisión. Además es una máquina que no pesa. Uy, es verdad, súper ligera. Súper ligera, wow. Muy cómoda, muy ergonómica, no vibra y además no tiene ruido. Uy, sí, no, no parece que no esté encendida. Wow. Para perros que se asustan mucho con la máquina, el ruido, es ideal. Wow. También es ideal para peluqueros que están empezando, principiantes. ¿Sí? Que les da miedo pues estas zonas como es la comisura del labio. Son zonas muy delicadas. Pues al ser una máquina muy ligera. Tienen más control quizá, ¿no? Tienen más control, te da mucha más seguridad. Además tiene unos dientes muy juntos. Sí. ¿Vale? Que hace que evite posibles cortes. ¿Y qué medidas te ofrece la máquina? Pues tiene cinco alturas, ¿sí? De 1,2 a 0,9 milímetros. Muy bien. Además, mira, wow, el acabado, es un acabado muy fino. Pero es que se te ve trabajar muy cómoda, lo que me comentabas tú. Muy ergonómica quizá incluso, ¿no? Lo que decías de coger como un bolígrafo y poder manejar sin peso. Exacto, sobre todo, mira, en las zonas de la oreja, que es donde a ellos les molesta más el ruido, que se mueve muchísimo. Tengo mucha seguridad. Esto es otro de los detalles que podemos ver que la peluquería canina siempre está dirigida al bienestar del perro, del animal, mientras se trabaja con él, causar el mínimo estrés, mínimo ansiedad, ¿verdad? Exacto. Pues una vez hecho las zonas de máquina, utilizo las tijeras Slalom Curvy de esculpir. Son unas tijeras muy finas, de 48 dientes. Y además con esta curvatura me permiten también trabajar estas zonas de aquí. Son unas tijeras que también tienen un acabado muy fino. Y es pues para arreglos como las caras, las zonas de blending. También la posiciono en diferentes maneras. La zona de la cara, ¿vale? Esta zona de aquí que sería complicado, claro, con una recta, claro, pues fijaros, ya tiene la, claro, medida perfecta. Claro. Realmente las tijeras estas de la curvatura os da una comodidad a vosotros, bueno, y obviamente a Sakura ahora mismo, pero te veo trabajar con una agilidad y una seguridad. Allí donde pones la tijera estás segura que no vas a causar ningún daño al perro, ¿verdad? Al animal. Sí, son muy cómodas, sobre todo porque necesitamos tijeras cómodas para la muñeca, porque no solo hacemos un perro, yo diariamente
hago como 18 perros y cuando ya estás con el último perro, que tengas un material y unas tijeras que te faciliten y que no fuerces la muñeca, claro, pues puedes trabajar mucho mejor y más descansada la mano. Vale, Víctor, pues ya la tengo arreglada. ¿Sí? Sujétamela un momentito para aplicarle el loop y hacer el finish del arreglo, el acabado, y que veáis el efecto que tiene después de cortar el pelo. Huele tan bien, sí, que no me importa que me esté rociando. Vale, fijaros ahora cómo va a coger la onda. Este sería aplicarlo como finish, como acabado, una vez ya lo hemos arreglado. Coloco el producto, pero podéis colocarlo de la otra manera, en mojado, y trabajar con un pelo ondulado. Eso es pues como os guste trabajar a vosotros. A mí particularmente me gusta trabajar pues con su onda natural. Entonces la aplico mojado, la dejo secar y trabajo el pelo de esa manera. Cuando dices la dejo secar, ¿es sin aplicar secador ni nada? Sí. ¿De forma natural? De forma natural, o si tengo prisa, pues con un secador de mano, trabajando el pelo con un peine y colocando la onda, ¿sí?, aunque el producto ya me lo facilita. Y activa esa onda, la fija, y a la hora de peinarlo, esa onda se me queda de la misma manera. Wow. Porque si no, muchas veces cuando intentamos hacerlo sin producto, de la forma natural, cuando tú cepillas o pasas una carda, esa onda ya se rompe y se estira el pelo. Y esto lo que hace es que se fije esa onda, sí, y por mucho que yo peine, va a tener este acabado. Claro, que forma parte del perro y es lo que nos interesa, de la raza, ¿no? Exacto. El Kerry. Un Kerry estirado no sería un Kerry. Exacto, muy bien. Pues aquí os dejo. Estupendo. Con Sakura. Y espero que sea de gran utilidad. Pues muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos de nuevo a la conexión a Luis, que está, creo, en la tienda y os quiere contar unas cuantas cosas. Gracias, Maite. A vosotros. Hola, os quiero hablar de uno de los grandes proyectos de Artero, que es la familia Nature Collection. Se ha decidido tratar de sustituir la mayor cantidad de plástico por materiales que sean respetuosos y sostenibles. En este caso, la base de todos nuestros nuevos complements es el bambú, un material que genera poco CO2 y que además es ligero y duro. Y, por supuesto, el packaging, que está hecho de cartón reciclable. Tenemos unas 38 nuevas referencias, contando con cardas, peines, cepillos, cortanudos y más. En los próximos años iremos desarrollando aún más familia dentro de esta Nature Collection. Y como veis, este es el nuevo expositor que se podrá utilizar en los puntos de venta. Aquí podréis mostrar a vuestros clientes toda la gama Nature Collection. Nada, os dejamos de nuevo con Víctor. Bueno, pues ya veis, estamos aquí de nuevo y esta vez nos hemos trasladado a la zona de baño, donde nuestra embajadora de marca, Isa Monzó, tiene una grandísima sorpresa que nos va a presentar los nuevos productos de la mano de Musa. Musa es la mascota de la selección española de fútbol masculino femenino que se presenta este año al Mundial en Qatar. Con lo cual, bueno, Isa se va a centrar en dos fases. Primero hará el lavado, luego hará el secado. Y bueno, ya no quiero decir nada más. Ahora que sea Isa la que nos cuente. Muchas gracias, Víctor. Tengo el honor de presentar las novedades del catálogo con Musa, que me hace muchísima ilusión estar con ella. Y antes del baño, vamos a empezar a desenredarle las orejitas. Para eso, os presento la carda de bambú de la colección Nature Collection. Esta es la de púa larga, la de la almohadilla roja, que tiene como una cámara de aire que hace que se acople muy bien a todas las zonas del cuerpo y así no le arañamos y se va fijando en todos lados. Vamos cepillando las orejitas y vamos desenredando los pequeños nuditos que pueda tener.
comprobamos que no tiene ya nudos pasando el peine, el nuevo peine gigante azul de la colección Nature Collection, que es un peine muy robusto y va genial en mantos densos y para tamaños de perro grandes. Una vez desenredadas las orejitas, nos vamos directamente al baño y para ello vamos a utilizar la línea Detox, y así podré presentaros el nuevo formato de la mascarilla Detox Vital Mask. Como veis, después del baño me ha llenado de agua, menos mal que me había puesto el delantal Altero Grooming Slam, y que es súper impermeable y se ajusta súper bien a la cintura, y por lo menos no me he chopado. Luego me lo quitaré y estaré seca de nuevo. Y como os decía antes, vamos a seguir presentando producto y vamos a utilizar la Vital Detox Mask para acabar de limpiar todo su manto. Vamos a aplicarla por todo el cuerpo y la dejaremos reposar unos minutos. Gracias a su principio activo, que es el carbón activo, va atrapando todas las moléculas de suciedad y las va absorbiendo. Entonces la dejaremos actuar unos minutos y luego procederemos a enjuagar. Y como última novedad en esta zona de baño, os quiero presentar el nuevo filtro que hace que por un sistema de microperforado podamos acumular mucho más pelo en la bañera sin que ésta se atasque y se llene de agua. ¡Qué útil! Muy bien. Pues oye, Isa, muchísimas gracias. Antes de continuar con el proceso de secado de Musa, me gustaría pues enseñaros que podáis ver el nuevo evento, el próximo evento de Artero, que tendrá lugar el mes de noviembre, y en el que esperamos que podamos vernos todos de nuevo. Así que sin más, por favor, pasamos al vídeo del Artero Grooming Slam 2022. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, esta vez acompañados de nuestra compañera Sonia Luengo, integrante también del Artero Creative Team, que hoy pues bueno, ha venido con Mora, ¿me has dicho? Mora. Pues cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues esta es Mora, un schnauzer mini negro, a la cual le solemos realizar pues el trabajo de stripping cada 8 semanas. Es una clienta muy habitual, pero también es la perrita de una de mis mejores amigas. Ah, mira qué bien, así ya te conoce. Sí. Y ya normalmente están relajados, hoy está como en casa. Sí, que viaja mucho conmigo. ¿Ves? Es la primera vez que viaja con nadie, pero muy bien. Se nota. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué vas a trabajar? Bueno, pues con ella realizaremos diferentes técnicas para enseñar diferentes tanto productos como material. Y en este caso, a mí me gusta empezar, una vez hecho el trabajo de stripping, empezar con los afeitados. Estupendo. ¿Vale? Y en este caso le haríamos el afeitado de la orejita, que ya vemos que está súper peluda, ¿vale? Y en este caso lo haremos con la maquinilla Reactor. Muy bien, estupendo.
¿vale? La Reactor es una maquinilla que me gusta mucho, tiene 5 velocidades, 7000 revoluciones por minuto y es una maquinilla que hace muy poco ruido, muy poco ruido. Entonces, siempre tenemos el problema de cuando acercamos la maquinilla a la cara del perro o a zonas que están muy cerca del oído, se asustan, se apartan, dan un salto, es fácil que les puedas cortar. Claro. Entonces esta maquinilla la verdad es que no hace nada de ruido, es que el perro casi ni se percibe, ni casi se inmuta y además el corte que tiene nos permite también incluso hacer zonas delicadas o finas como son los contornos o perfiles de la oreja y no nos va a cortar. Muy bien. ¿Vale? Con otras maquinillas sí que es más fácil que podamos hacer un corte, en cambio con la Reactor. Pues venga, que no podemos esperar más a que nos demuestres cómo lo vas a hacer. Ahora, una vez hechos los afeitados de las orejas, pasaremos a utilizar las tijeras para arreglar la cara. Estupendo, muy bien. Porque hay trabajo allí, ¿eh? Hay trabajo. Además, es que la he tenido todo el verano asilvestrada en el campo. Pues venga, enséñanos qué es lo que vas a hacer. Bueno, pues le perfilaremos. Un momento. ¿Qué acabo de ver? O sea, hemos tenido aquí a Maite hace un ratito y nos traía esta funda, la Royale, nos ha dicho, ¿verdad? En rosa la tiene ella, tú en azul. Sí, en azul y hay otro color más que es como un amarillo así mostaza, súper chulo. ¡Qué bueno! Igual que hay los tres, súper unisex. Que cada una con su toque. Sí, porque así tienes el material siempre bien guardado, las tijeras entre ellas no se estropean porque no chocan, filos ni nada, y bien organizado. A la hora de buscar una tijera, genial. Rápido. Pues nada, no te interrumpo más. Muy bien. Continúa. Vale. Pongo yo por aquí. Pues bueno, para hacer la cara del schnauzer, a mí personalmente me gusta mucho usar las slalom curvy. Y en este caso os presentamos a la hermana mayor de la slalom curvy 6 pulgadas, 6 y media, ¿no? 6 pulgadas y media. Que la nueva, ¿vale? Como veis es un poquito más grande, tiene media pulgada más grande que la anterior, es un poquito más curvada y personalmente me encanta, estoy enganchada a esta tijera porque es una tijera que me vale mucho para hacer los blending, para hacer la transición entre un pelo largo y un pelo corto que no se note nada de marcas, deja unos cortes muy difuminados. Si te queda algún perro con marcas por haber hecho el corte a tijera, con una tijera recta, luego pasamos por todo el perro la slalom curvy de 7 pulgadas y eliminas todas las marcas. Y en el caso de los schnauzer, para hacer las cejas, me gusta mucho porque ya me aporta esa curvatura que me gusta mucho en la ceja, como queda, que la meto un poquito hacia adentro. ¿Vale? O sea, un acierto tener esa novedad, ¿verdad? Sí. Las que eran más pequeñitas ya era un acierto, pero las grandes ya han rematado con ellas. Genial. ¿El peine este, por algún motivo especial, el dorado? Me gustan mucho los peines con púa ancha, porque penetra muy bien en la raíz, te peina muy bien el mechón de pelo desde la raíz. Por ejemplo, en caniches, para huecar el pelo, lo mismo, te agarra muy bien desde la raíz y puedes sacar y peinar muy bien desde dentro. Así que a mí personalmente, con casi todas las razas, uso peine de púa ancha, ¿eh? Este nos ha dicho Maite, creo que se llama el Gold. Sí. Peine Gold, ¿no? Sí, sí, sí. Y Gold es Gold, total. Gold es Gold. Es Gold, es Gold. Vale, pues una vez que hemos terminado de arreglar la cabeza con las slalom curvy de 7 pulgadas, pasaremos al redondeo de las patas y para eso utilizaré las One Dark. Muy bien. Vale, que es una tijera recta hipoalergénica. La verdad es que del material que está hecho no da alergia, ¿sabes? Ni al perro ni a la persona, yeah. Porque hay algunos materiales que al final, bueno, pues te puede hacer algún tipo de reacción. Es una tijera que además no pesa nada, es súper cómoda, súper ligera, es de filo además de navaja. Y a mí me gusta mucho para el redondeo de patas, voy muy rápida con ella.
Venga, pues a ver, demuéstranos a ver esa rapidez y esa eficacia. Vale, una vez finalizadas pues el redondeo de las patas, pasaremos ya a darle forma y para ello utilizaré las tijeras chanker curvas, que son estas. Son muy curvas además, una curvatura que aparte estas, disculpa que te interrumpa, tienen el detalle, abre por favor y muéstralo. Sonia Luengo, o sea, estas las tienes grabadas. Estas tengo grabadas. Madre mía. Voy a grabarlos todos, Es una tijera muy robusta, pero a la vez muy ligera. A mí no me pesa demasiado en la mano. Al tener esta curvatura te facilita mucho, por ejemplo, la zona que vamos a trabajar ahora, ¿no? Que es la zona de la rodilla, que tiene que ir con esa forma curva, pues te facilita hacerlo mucho más rápido. Luego, para perros con mucho pelo, densidad, como un perro de agua o caniche con mucho pelo, pelo muy denso, trabajas muy rápido con ella, te quita muchísimo pelo, muchísimo pelo. E incluso si la trabajas muy bien y te mantienes mucho rato en una zona trabajando, puedes dejar incluso un acabado bastante pulido, ¿eh? No te haría falta casi ni repasar a veces con una tijera curva de filo de navaja. De navaja. Así que es una tijera que para mí ahora mismo está en el top 5 de mis tijeras preferidas. ¡Qué bueno! Así que le vamos a dar un poco de formita a esta rodilla. Una vez que hemos finalizado las patas de arreglar, pasaríamos al Big Bang, a usar producto. Vale, a mí el Big Bang es un producto que me saca de muchos apuros. Para dar tanto textura como volumen al pelo. En este caso, las patas, una vez cortadas, me gusta aplicarlo para darle ese volumen, sacar bien el pelo hacia afuera y terminar de cortarlas, pero para perros que tienen poco pelo, un pelo muy fino, un pelo pues eso, menos denso, hace maravillas. Este producto es maravilloso. Bueno, pues enséñanos a ver qué maravilla puedes hacer con Mora. Muy bien. Antes de aplicar el Big Bang, lo que hago es cepillar con las cardas de bambú, que son maravillosas. ¿Vale? Tiene una púa muy, muy, muy finita, la cual no le podemos hacer ningún tipo de daño al animal según estamos cepillando. Nos ayuda mucho a abrir bien, bien, bien el pelo desde la raíz. ¿Vale? Entonces, antes de aplicar cualquier producto, como es el Big Bang, preparo el pelo, lo coloco. Aplicaremos el Big Bang una vez cepillado. Víctor, necesito tu ayuda. Por supuesto. Vale. Sujetamos aquí. Perfecto. Una vez cepillado el pelo, lo dejamos ahuecado. Agitamos siempre los productos, siempre hay que agitarlos para mezclar bien. Y volvemos a cepillar para que el pelo quede totalmente colocado. Siempre a una distancia para que el producto se pueda expandir bien por todo el pelo, si no dejaríamos el producto solo en una zona y mancharíamos el pelo más que otra cosa. Y una vez aplicado el producto, como ya hemos sacado también todo el pelo hacia afuera, terminaríamos de cortar. La verdad que se aprecia el cambio. El volumen, ¿verdad? Sí. Además aporta textura, un poquito de fijación, no es una laca, porque la laca al final lo que te aporta es sujeción. Claro. Pero este te permite una sujeción pero muy flexible. O sea, tú puedes realmente
peinar después. Hay otros productos que tienen demasiada goma, ¿no?, por así decirlo, en el producto, y luego, una vez aplicado, ya no puedes meter un peine para cepillar. Pero, en cambio, el Big Bun sí que te lo permite. Sí, sí. Por eso también hay que aplicarlo un poquito de lejos, a una distancia, por lo que digo, que si no, realmente, si aplicamos muy cerca, dejaríamos todo el producto solo en una zona y ahí es donde realmente se nos engancharía el peine a la hora de trabajarlo, ¿eh? Sí, sí, se ve que queda así muy bien y para perritos con poca densidad. Esto es lo que estaba pensando yo ahora, el típico perrito, sí, que tiene poco pelo, poca densidad, los esto canices, en un momento les da el cuerpo, sí, ¿no?, que les falta. Algún caniche, pues igual que es muy mayor, o estos apricot color cremita que suelen tener un pelito menos denso, sí, pues para facilitarnos a los peluqueros para cortar es maravillosa. La verdad es que es un producto además que ya se usa en limpio, no ensucia. Claro. No pasa nada. La verdad es que gran producto, no puede faltar en ninguna peluquería. El nombre lo dice todo, ¿eh? Big Bang es como que... Big Bang, una explosión. Exacto. ¿Vale? Una vez finalizadas las patas con el Big Bang, pasaremos a finalizar la capa con nuestros cepillos de cerdas naturales y de cobre. Esos cepillos los utilizaremos sobre todo para el manto de pelo duro o de pelo corto, ¿vale? El de cerdas naturales es más suave, es más blandito, lo usaríamos para mantos más largos, para no partir pelo, para un pelo más sedoso. Y el de cerdas de cobre es un... Ya vemos que es un producto que es la cerda es más dura, así que con mantos de pelo duro, como es el schnauzer, fox terrier, ¿vale?, nos ayuda a que el manto se quede totalmente adaptado al cuerpo. En el caso de Mora, que tiene un manto un poquito más largo y esa onda nos va a ayudar a marcarla un poquito más y también nos ayuda a quitar exceso de producto o suciedad. Muy bien. ¿Vale? Ahora pasaremos a usar el de cerdas naturales, que es más suave, para aplicarle el Colorex, de color negro en este caso, a Mora. Estupendo, mira, te pondré, ¿vale?, esto aquí, que creo que lo necesitas, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Venga. Vale, si me puedes ayudar un poquito con Mora. Genial. Vale, aplicaremos el Colorex en un folio, muy poquita cantidad. Y con el cepillo de cerdas naturales lo que haremos será frotar. O sea, entiendo que nunca se debe echar el Colorex directamente sobre el manto. No, porque luego costaría muchísimo quitar el producto y quedaría más bien como un pegote, para que me entiendas. Sí. ¿Vale? Frotamos para que también penetre dentro de las cerdas y de esa manera lo podemos distribuir mucho mejor. Vamos frotando. ¿Me agarras un poquito ahí el...? Sí. ¿El papel? Sí, para por que supuesto. No se mueva. Sí. Gracias. Y lo vamos aplicando. Ese sería como un pincel, como si pintásemos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y en el caso de Mora, que es toda negra, pues, a ver, el color depende, ¿no? Porque hay algunos schnauzer o perros de color negro que tiran un poquito a gris o un color Coca-Cola, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería intentar que quedara pues, totalmente negro, recuperar ese color, ¿vale? Tenemos más colores para, por ejemplo, un fox, que tiene más colores, tiene negro, tiene blanco, tiene ese marrón rojizo. Vamos viendo cómo la piel también se va tiñendo, se va cogiendo ese color negro, porque ahí, quiero decir, hay veces que la capa no te queda totalmente homogénea. Claro. ¿Vale? Entonces, esto te ayuda a que quede totalmente negro. Sí. Exactamente igual. Bueno, un apunte importante es que estos Colorex se utilizan sobre todo en exposiciones de belleza o campeonatos de peluquería canina, ya que es para resaltar y avivar los colores del perro. Y una vez utilizado, se aplicaría laca, la capoyun roja, por ejemplo, para dejar bien fijado el color, ¿vale?
Así que bueno, yo creo que ha quedado bien bonita Mora. Estupendo. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Mora. A vosotros. Y nada, devolvemos la conexión y damos paso a Luis de nuevo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hola de nuevo. Os presentamos ahora el nuevo Manos Libres de Artero, el Hunter. Lo vamos a encontrar en dos modelos distintos, el de brazo y el de pie. El de brazo será muy cómodo para las peluquerías con poco espacio, ya que se puede recoger y quedará muy bien ocupando muy poco espacio. Lo que sí es que solo llegará al radio donde alcance el mismo brazo. Luego tendremos el de pie, que el de pie evidentemente nos ocupa más espacio, pero podremos moverlo alrededor de la peluquería llevándolo a cualquier punto. Lo que mejoramos en este caso en el pie del Hunter son el sistema de ruedas. Ahora todas las ruedas tienen freno y además la calidad de las mismas es mucho mejor. La boquilla del Hunter tiene un sistema de giro bastante rígido, bastante duro, para que podamos focalizar el aire en el punto que queramos sin correr el riesgo de que este se nos mueva durante el secado. También un punto nuevo es que la fijación del secador a la horquilla será por tornillos de presión. Y, como siempre, muy importante que el caudal del aire esté separado del calor, con dos potenciómetros, con lo cual podremos controlar la velocidad, la cantidad de aire que sale y el calor que queremos en cada momento según estemos estirando más o menos. Como ves, el Hunter ha venido para ayudarnos en el día a día de la peluquería. Ahora os dejamos de nuevo con Víctor. Bueno, pues Isa, cuéntanos qué novedades puedes aplicar ahora al punto en el que nos encontramos con Musa, por favor. Bueno, pues ahora vamos a terminar de quitarle humedad con esta super novedad, que es la toalla Dune, que tiene este diseño súper chulo. Es una toalla de microfibra con un tamaño perfecto para arropar a los perros y con abracitos les vamos quitando toda la humedad. Una vez hemos quitado mucha humedad con un expulsador sin boquilla, vamos a pasar a trabajar su manto de forma manual con un secador de manos libres. En este caso utilizaremos el Artero Hunter, que es ideal para tener las dos manos libres y empezar a trabajar separando rizo por rizo de forma manual o utilizando un cortanudos simple. Una vez tenemos totalmente seco el manto de Musa, vamos a proceder a texturizar y definir sus rizos. Lo haremos con Artero Loop, que lo presento con muchísima ilusión porque es un producto hecho para todos los perros de manto rizado, ondulado, acordonado, enrastado, todos esos perros que buscan mucha naturalidad en el manto, fijación y definición. Es perfecto, bueno, estoy enamorada, encima huele a lavanda, es súper natural, es que solo el aroma ya no le hace falta nada más, es genial. Y vamos a proceder a ponerlo con secador, con expulsador sin boquilla, vamos a ir pasándoselo por todo el cuerpo para que el producto penetre hasta el fondo del pelo. Y de vez en cuando iremos pasando la mano para que entre por todos lados. Si os fijáis, van quedando todos esos cordoncillos marcados. Una vez ya tenemos todo el manto definido, vamos a pasar a hacerle un pequeño arreglo
y para eso vamos a utilizar las nuevas Artero One Dark. Son de la familia One, con un recubrimiento hipoergénico y funcionan de maravilla. Y vamos a hacerle un pequeño arreglo a Musa, empezando por las manitas. Una vez ya tenemos un pequeño retoque hecho, vamos a finalizar con Artero Sniff. Es un desodorante corporal con un aroma muy muy agradable y que tapa absolutamente todos los malos olores que pueda tener el perro. Se lo vamos a aplicar en todo el cuerpo, incidiendo en las zonas que más se ensucian. Bueno, Isa, pues nada, muchísimas gracias por el grandísimo trabajo que has hecho con Musa, que no es nada fácil, ya lo hemos visto. Suerte que estas herramientas se hacen mucho más fácil, la verdad. Y nada, gracias. Damos paso de nuevo a Luis, ¿te parece? Sí. Venga, Luis, todo tuyo, gracias. Ahora estamos en la zona de producción de Artero. Aquí contamos con un equipo para poder personalizar todo vuestro material. Esta es la máquina láser, ¿vale? Con la que podemos hacer los logos y nombres en tijeras, en los peines, cuchillas y demás. Esta es el plotter industrial con el que fabricamos los vinilos, las pegatinas, los estampados para la ropa, cristalera y demás, ¿vale? Podemos hacer los logos, nombres o los propios diseños que tiene la marca. Y por supuesto, la zona de bordado, la máquina de bordar con la que hacemos las casacas. Como veis aquí, la casaca de Canadá con la que se ha competido en el campeonato del mundo. Artero da todas las posibilidades para que personalicéis vuestro equipo y vuestra peluquería. No desaprovechéis esta oportunidad, llamad y informaros de todas las posibilidades que os damos. Ahora conectamos de nuevo con Víctor. Pues bueno, aquí seguimos y pasamos ya a lo que será la última de nuestras sorpresas para hoy, que es la integrante de nuestro Artero World Team, Lluïsa Arroyo, que ha venido con el fantástico Vision Frise look y que obviamente nos enseñará pues estas novedades del catálogo 2022 y pues cómo utilizarlas. ¿Es así? Sí. Pues hola, adelante. Hola, Víctor. Yo voy a empezar utilizando la Reactor, la nueva máquina del catálogo. Es una máquina muy potente. Con una batería de litio que nos permite usarla durante todo el día en la peluquería. Tiene además los dientes, la cuchilla, los dientes muy finos, de manera que es una máquina muy segura. Para lo que voy a hacer ahora, para zonas genitales, para plantares, ahora voy a hacer el stop en el bichón o el antifaz, le voy a marcar, y necesito que sea una máquina muy segura para que no corte. Entonces, con esta voy a ir muy tranquila. Para texturizar la cabeza, para dar volumen y que me ayude en el corte, voy a utilizar el Big Bang. Es un producto que menos es más con él. Intentamos aplicarlo en pequeñas dosis y dejarlo secar. Cuando ya lo tenemos un poquito seco, pasamos a peinarlo, a batirlo. Nos va a dar textura y nos va a ayudar en el corte. Muchas veces muy necesario en peluquería comercial. Una de las novedades del catálogo son las Chunkers Slalom. Son robustas, nos ayudan a vaciar mucha cantidad de pelo sin por eso tener un mal acabado. Funcionan muy bien, a mí las curvas me gustan muchísimo, utilizarlas de las dos maneras, de manera cóncava o convexa, es lo bueno de estas tijeras, que las podemos utilizar cambiándolas de posición, o sea, podemos utilizarlas para marcar el ojo
ser la cabeza. Las utilizo muchísimo también en patas. En peluquería comercial me resultan muy rápidas estas tijeras. Pesan muy poco, de manera que son muy cómodas para mi mano. Utilizo los tres peines nuevos del catálogo. El dorado, con la punta cónica, que nos sirve para entrar mejor dentro y batir bien el pelo. Me ayuda, mientras estoy cortando, a entrar muy cómodo. Utilizo también el 3D para acabar de definir algunas partes. Y el de aluminio, el pequeñito de la familia, que me va muy bien cuando seco. Todas estas partes las seco ayudándome de él hacia arriba. Consigo un efecto de mucho más volumen. Ahora os presento a la Slalom Curvy. Es la prima mayor de la otra Slalom. Esta es más larga. Me va a ayudar, es una tijera que me ayuda a definir. Es simétrica, de manera que puedo utilizarla de las dos maneras, tanto cóncava como convexa. Voy a utilizarla para definir las patas de Luke. Comodidad de esta tijera es que la podemos utilizar en las dos posiciones. No sé, es muy cómoda. A mí me resulta muy cómoda para hacer las patitas. Y ya la última presentación que os hago hoy es la nueva Black Intense, una tijera súper fina que me va a ayudar a definir, a acabar mi corte. No pesa nada, es comodísima para mi mano y para trabajar encima de un pelo tan fino. Con ella voy a poder acabar de pulir algunas zonas. Muy bien, Luisa y Luke, muchísimas gracias. A su vez, muchísimas gracias a todos vosotros por habernos seguido hoy. Esperamos que todas estas demostraciones que habéis visto de los nuevos productos os sirvan para completar lo que son vuestras herramientas y vuestra equipación. Y nada más, os emplazamos al próximo evento de Artero. Así que hasta muy pronto. Gracias.